Nos ubicaremos en el periodo de la conquista española, precisamente con la llegada de Hernán Cortés a tierras americanas. Es aquí donde comienza la historia de esta enigmática mujer. Al escuchar actualmente el nombre de la Malinche o Malinche, se suele atribuir a una persona traicionera, difícil de confiar. Poco se sabe de su infancia. Se cree que nació en 1501 y 1504, en el actual México. La pequeña niña nació libre, en uno de los tantos pueblos que se encontraban fuera del alcance de la civilización mexica o azteca, quien en ese tiempo era el pueblo más poderoso. Aproximadamente a los 8 años de edad, la Malinche se cree que fue tomada esclava o regalada por su madre y padrastro, quien la veía como un estorbo. Ya en el mercado de Chicalango, la niña fue vendida a un cacique de Tabasco. En ese tiempo, Hernán Cortés había emprendido su campaña de conquista, cuando se enfrentó al pueblo maya de Tabasco, en la que resultaron victoriosos los europeos. El cacique, con el afán de calmar al español, le hizo varios regalos, entre ellos una veintena de esclavas, entre las que se encontraba la Malinche. Con el paso de los días, Cortés descubrió el gran valor que tenía la mujer, pues había variadas lenguas. Debemos hacer un paréntesis y recordarles que en ese tiempo los pueblos variaban su idioma. Por lo tanto, Malinche, quien aprendió rápidamente el español, jugó un papel importante, pues permitió la comunicación efectiva de los españoles con los variados pueblos. Es aquí, en ese rol de traductora, donde llegaron los mexicas o aztecas a entregar ofrendas a los españoles. Pero su fin era otro. Ellos venían a espiar a los españoles y recopilar información para ser entregada a Moctezuma. Malinche se percató de eso e informó a Cortés y sus hombres. Es en ese momento en que se crea el mito de que la Malinche traicionó a todo el pueblo mexicano. Pero debemos saber que en ese periodo México no existía y que los mexicas o aztecas eran enemigos del pueblo de la Malinche, pues tomaban prisionero a su gente y realizaban sacrificios con ellos. ¡No! Por esta razón, la Malinche no le debía fidelidad y decidió tomar un rol importante a favor de los españoles. A la Malinche se le atribuye haber usado su conocimiento de las lenguas, cultura e idiosincrasia indígena para poner el tablero cargado a favor de los conquistadores. Ella misma acompañaba a Cortés a encontrarse con los jefes de los pueblos, quienes se sorprendían al ver que la voz de los extranjeros era una mujer. En la costumbre de estos pueblos, la mujer no debía hablar y menos mirar al cacique a los ojos, pero Malinche era diferente. De esta manera, la Malinche empezó a ganar respeto entre todos los pueblos indígenas. Cortés supo de la enemistad de los pueblos indígenas con los mexicas o aztecas. De esta manera, les sacó ventaja y logró que estos pueblos se aliasen a ellos para enfrentar a los aztecas. En una de esas batallas con los aztecas, Hernán Cortés tuvo una sangrienta jornada donde tuvieron que abandonar, como pudieron, Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca. Esa derrota pasaría a conocerse desde entonces como la Noche Triste. La Malinche, o Doña Marina, como ya se le solía decir,
no solo estuvo al servicio de Hernán Cortés como mensajera y consejera, sino también como amante, con quien tuvieron un hijo llamado Martín Cortés, quien es el primer mexicano mestizo conocido con nombre y apellido. A la llegada de la esposa de Cortés a México, así es, Hernán Cortés estaba casado, este decidió casar a la Malinche con otro conquistador llamado Juan Jaramillo. Con el tiempo, los caminos de Hernán Cortés y la Malinche se separaron.